Estamos de nuevo preparados para seguir con esta gran final de Rising Media Mart Intel, pero Emma, mira lo que tenemos enfrente, porque es que yo tengo mucha hambre. Yo no paro de mirar, no me digas que mire porque no paro de mirar. Tenemos pizzas, así que se celebra, viene la felicidad, viene también las buenas gentes de Domino's. Tenéis que aprovechar la ocasión con el 3x1, código Play Domino's. Escogéis las que más os gusten y al fin y al cabo os preparáis la cenita mientras termináis de ver la final, lo cual es maravilloso. Y aparte, también especial para la gente que está aquí en el evento. Hombre. Hay un tributo para esos 10 años que lleva Domino's en el gaming, en el que ha conseguido todo tipo de logros y nos ha acompañado y hecho las cosas más fáciles. Pues bueno, hay un tributo precisamente para todo ese recorrido aquí, detrás nuestro, en el stand. Y con eso me quedo contenta porque yo pedí una escultura cuando no sabía lo que era. Y ahora veo que es como una escultura tecnológica. Es una torre. Es una torre. Es una torre. Sí, 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 es una torre el tributo de Domino's, a quien esperemos que nos acompañen muchos años más. Por supuesto, obviamente. Por favor, a ver si nos 10 años no son nada, no son nada enfrente de 100 años, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Bueno, 100 no estaré ya aquí, pero método seguiré científico. Queriendo pizza, sí. Efectivamente, con esto veremos ahora cómo aprovecháis la ocasión para pedir la cenita y nosotros ahora sí, Uri, nos centramos porque aquí viene un mapa absolutamente crucial. Un mapa donde ya se pronosticaba en la mesa. Era Lembo quien decía que era como un decider anticipado. Una realidad que puede pasar por quien gane en este mapa de Sunset. Elección de parte de UCAM, pero que también de parte del Barça vienen de ganarlo contra Capella. Así que es una realidad ahora en la que puede haber sorpresas. Pues vamos a estar atentos, ¿eh? A ver si hay alguna que otra sorpresa en este tercer mapa de la gran final. Y con ello descubriremos también la selección de agentes de Domino's de este mapa, en el que no creo que haya mucha variedad en las composiciones. No creo que haya novedad. Yo creo que se va a jugar con la Neon en ambos lados. Sí, ambos venían a integrarla al fin y al cabo en sus últimas demostraciones, así que Neon en ambos lados para mí es un must. Sí, en este mapa yo creo que ahora mismo es un must la Neon. Después del buffo creo que es un must. Completamente. Ya era un agente muy importante en este mapa. Podía haber dualidad, ¿no? Entre Neon, Raze, pero después del buffo a Neon, yo creo que ahora mismo no quedan dudas. Neon es el top 1 en cuanto a duelistas en este mapa de Sunset. Y estaremos atentos, como decimos, a cómo va a transcurrir este mapa, porque el que se lo lleve va a tener un pie y medio, ya no solo como campeón de la Rising Media Mart Intel. Exactamente. Sino en el Ascension a la VCT. Es que hay mucho en juego, ¿eh? Hay muchísimo en juego. Nervios a flor de piel. Y nervios también se tienen que sentir encima del escenario, quien más, quien menos. Yo los veo pasar, la verdad, por plenitud de emociones. Un festival el que están viviendo los diferentes jugadores, entrenadores, con los altibajos que están viviendo ya solo en lo que llevamos, que son dos míseros mapas, y todavía lo que nos queda. Es una realidad en la que debes aprender a dominarte. Por eso también veíamos a Thinky tan tranquilo, vamos a decir, vamos a presuponer que estaba tranquilo. Lo veíamos sentado, confiado, y al fin y al cabo, ahora lo volvemos a ver sonriente, ¿ves? Es que no falla. Ya tiene demasiada experiencia como para que no se note aquí la sabiduría. Emma, ¿tú habías votado al Barça, no, en las predicciones? ¿Por qué? ¿Por qué sacas este tema adelante ahora? No. ¿Qué está pasando? Yo también he votado al Barça en las predicciones. Ya, vale. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el resultado que habías predicho tú? Yo había predicho un 3-1 para el Barça. Pero me la había jugado a pensar en la posibilidad, aparte que me convenía para remontar las predicciones, aparte de esa parte estratégica, estaba el tema de que no sabía cómo llegaría FAMSI. Claro, no. Y ahí es donde yo me estaba aferrando quizá a la posibilidad en que no llegara tan bien. FAMSI ha llegado bastante enchufado, ha llegado bastante fino. Nuestro amigo el faraón en esta gran final. Y parece que, Emma... ¿Tú qué habías sacado? Yo había puesto 3-2 del Barça. 3-2. Pero pues es vamos. Que creo que si gana este mapa el Barça, creo que es un 3-1. Pues podría llegar a suceder, pero para eso tienen que hacer un duro recorrido al frente y por el momento lo van a hacer desde el ataque, ya no vacilan, adelantan con el desfiladero, quieren encontrar la baja, pero dentro del humo lo intercede. La open kill, que es para Quick, se quiere abrir Olicera, pero muere a manos de Guardi. Otra más para Boru, en ventaja numérica para el Barça eSports. Aparece FAMSI, vaya doble tortón. Busca la triple, KPZ aguanta en la zona de market. Lanza la paranoia, no afecta al finlandés, que sigue aguantando en CT. 3-2, un minuto de tiempo restante. La spike que la va a plantar KPZ y Scythe y KPZ
van a tener que jugar en este post-plan en inferioridad, donde se abre Famsi, triple para el faraón, se queda solo KPZ, que cae a manos de su homónimo, anota la ronda de pistola Sukam, 1-0. No les funcionaba nada en esta ronda de pistola, recordemos del mapa anterior, también Sukam ganaba sendas rondas de pistolas, ahora repiten con una realidad en la que cortan todas las intentonas. El Barça, que trataba de internarse con esa neon rápida que quería sorprender, y era intercedida rápidamente. También intentaban finalmente tomar la decisión de terminar atacando en esa side B, y eran intercedidos rápidamente también por un Famsi, que lo veníamos hablando, quizá podía llegar desgastado, quizá podía llegar en una forma que ya acusara el cansancio, pero ha llegado como el dios que es. Vamos a ver cómo va esta anti-eco. De momento, en rondas de pistolas, está siendo Sukam bastante superior, ¿no? Sí. En el es lo que decía. Global. En el global, sí, sí. Van ganando, porque en el primer mapa, una para uno, otra para el otro. En el segundo, ha sido Sukam el que se llevaba las dos. Así que ahora mismo van ganando de goleada. Sí, sí, está siendo una paliza. Al menos en lo que son las rondas de pistolas. Se prepara para una entrada agresiva. Barça en el punto de B. Y Quick y Olicera se encargan de limpiarlos. Doble ya para ellos, doble para Olicera. 5-2. Quick, que se había quedado mirando a la pared. Por un momento pensaba que había tenido un problema técnico. Me he asustado. Uy, no, respira. No tiene pinta. Triple para Olicera. Se queda solo Guardi. 1-5. Apertura y 4K del portugués. Fácil, sencilla, la segunda ronda para Sukam. Pero es que qué reacciones que estaba teniendo Olicera, ¿vale? Que era una ronda que cedía a favor de Sukam, pero Olicera estaba pudiendo interceptar cualquier precipitación a través del humo. Estaba pudiendo dejarlo sin oportunidades de conquistar el espacio, ni siquiera plantar una spike que quedaba rápidamente en el suelo. Y es con esto que hacía también tiempo por si hacía falta para sus compañeros. Pero es que ni siquiera ha hecho falta para esta segunda ronda, que ya anticipábamos, pero que se confirma ahora con el 2-0. Para el conjunto de Sukam. Bonus contra Fullby. Y a partir de aquí debería empezar a jugar el Barça eSports. Que sí. En las bonus, sí que es verdad que en las bonus, en el Vine también le ha pasado. No la ha perdido en el Vine, pero la ha sufrido para ganarla. En el Haven sí que la ha terminado perdiendo desde el ataque. Veremos cómo transcurre esta ronda. De momento, a falta de 1.20, mero tanteo, no hay agresión. Una estándar total del Barça, esperando a ver si hay alguna agresiva por parte de Sukam. Completamente, en diferencia de armas, es lo que pertocaría. Quizá, de hecho, vemos a tres jugadores de Sukam que no en early round, pero sí ahora trataban de adelantarse, pero inteligentes, interceptados, también recibidos ahora por el Barça con utilidad, con las balas, no les dejaban pasar. El humo delante ya lo impide. Ahora veremos cómo, a partir de esta pequeña victoria, el Barça quiere dominar esa previa de A. Maniac está 12 de vida, ¿eh? Maniac está muy debilitado. Llega la flash, se quiere abrir derrapando. El maníaco sigue el 5-5, anticipa la rotación Sukam y cuidado el posicionamiento de Famsi, ¿eh? Ay. Cuidado Famsi, que se ha colado. El arrow que spotea la posición de KPZ. Famsi que quiere cortar rotaciones. Guardi que consigue la open kill, pero no cuenta con la presencia de Famsi, que caga con él por la espalda. 4-4. Olicera, que no se ha movido del side. Está overrotando todo Sukam pensando que hay movimiento del side de B, pero sí. No es así. Se ha colado Maniac y el side ya está vacío. Está completamente vacío. Esto va a facilitar también que Maniac tome ese posicionamiento adelantado, que tengan el plante gratuito. Si no hubiera sido así, tan poco tiempo podría haber sido una hecatombe. Y sin embargo, ahora no supone ningún problema con, como digo, ese Mani que puede ser capital. Mani que aguantando muy avanzado y la zona central del duelo de Cyphers, ¿eh? Scythe contra Olicera y se lo va a llevar Scythe después de wifear mesopotámicamente. 4-3. Derrapa Famsi que jonea la primera. Es una doble para Borwen que con KPZ remata. Anota la Fulba y el Barça eSports 2-1 en el marcador. ¿Cómo recibe Borwen la pelota? Teniendo sendas bajas, teniendo el side controlando, no dejando que nadie se aproxime a sus dominios. Es ahora cuando consiguen una ronda en la que ha sido victoria tras victoria, en una realidad en la que conseguían primero ese dominio de la zona central que quería disputar el rival, en diferencia económica en contra y también armamentística. Es con esto que tenemos a partir de entonces la mid-round call, CD el Sai completamente, el conjunto de Sukam frente a la mala lectura, el Barça se crece, se hace de oro y también Borwen. Ojo Famsi, con los deditos, quiere hacer magia, pushea, rompe el cable, o intentaba romper el cable, y de hecho se mantiene por ahora este 5-5, en el que esta agresión de Famsi ha permitido a Zuri colarse en Tails. Ahora es Azur el que se pone la capa de Famsi, teniendo ese posicionamiento adelantado y pudiendo volver a sorprender.
Ojo, la primera que es para el alemán, retrocede, valoriza la ventaja numérica, 5 para 4, Saiz en medio, consigue una kill, muere a manos de Azore, 4 para 3, ventaja numérica para UCAM, que ya está leyendo la intención del Barça eSports, ya tiene a 3 jugadores en A. Ya tiene 3 jugadores, además es un 3 para 4, desventaja por partida doble para el Barça, que ahora todavía tiene 50 segundos para actuar, pero parece que quieren entrar ahora con el desfiladero para tener el site y quizá también el plante. Desfiladero, derrape, entra el Barça en el site de A, quiere plantar agresivo, pero es Famsi quien acaba con la vida de Borwen. Doble para Famsi, se queda solo el maníaco. Es un 1 para 2 ahora, es Guardi, y si está Guardi con vida, ya sabéis que siempre hay opciones para que la ronda la anote el Barça, pero es Flickles quien se lo deniega. UCAM que anota la tercera, vence en la ronda de Fullby contra Fullby y pone el 3-1 en el marcador. Es que desde el primer mapa veíamos a Famsi de estas maneras, con la voz cantante, teniendo la oportunidad de no solo conseguir una baja, es que consigue una baja de rap y consigue la segunda. Es que es un gran continuo, no es una cosa tampoco particular de esta ronda. Es que lo puede repetir cuando quiera. Está pletórico y gracias a eso también consigue UCAM este tipo de rondas, pudiendo capitalizarlas, pudiendo gozar al fin y al cabo de una condición favorable ya desde un primer momento, cuando consiguen la delantera gracias a una Zuri que sorprendía de todas formas al rival, y a partir de entonces también tienen la lectura, superioridad numérica, es que lo tienen absolutamente todo. También el marcador ahora a su favor con un 3-1 que deja al rival sin economía. Agresión ahora por parte de UCAM. Famsi que quería dominar esa zona de B, de main, con esa stun rebotada que no ha afectado a ningún jugador de UCAM, perdón, del Barça, que además están aprovechando para dominar la zona central. Han pushado hacia mid, quieren entrar por market, la cámara no les va a ver, obviamente. Quien sí lo hace es Flickles, el belga que saca la primera de las kills. Ay. Busca la doble dispara a través de la presión cibernética. Quiere pushar el Dino Kid, pero muere a manos del portugués. Es un 5 para 2, porque Famsi limpia KPZ. Otra para Flickles, que ha tumbado el robotito. 1 para 5 virtual y va a ser flawless para UCAM eSports, que desde la defensa está arrollando al Barça. Sí que es cierto que la diferencia de armas ya servía a favor de UCAM, pero de todas formas, que ha sido esa reacción en una realidad en la que el Barça quiere pelear, el Barça quiere ir hacia adelante agresivo a partir de tomar la zona de mercado. Y es entonces cuando tratan de pasar por esa prisión cibernética con la flash, que al fin y al cabo no estaba mal tirada, pero es que el rival, flasheado o no flasheado, consigue las bajas en el recibimiento de todas formas. UCAM que está gozándose ahora la defensa. Tiempo muerto. Primer tiempo muerto de este mapa de Sunset, muy temprano por parte de Lucas Rojo. Y es que el inicio de mapa de su equipo no está siendo para nada positivo, ¿eh? Las rondas que ha ganado UCAM las ha ganado con bastante superioridad, y la que ha ganado el Barça sí que es verdad que ha mantenido a 4 jugadores vivos, pero todos muy bajos, sin escudo incluso. Así que problema para el Barça, que obviamente tiene que parar el partido para tratar de cambiar el rumbo de este mapa de Sunset. Es que UCAM, lo estoy viendo que va un paso por delante todo el tiempo. Es un UCAM que tiene la primera propuesta. Si no la tiene, se adapta perfectamente y no está haciendo el primer movimiento simplemente porque sabe que no le conviene. Y es entonces cuando tienen incluso los recibimientos, no solo estar un paso por delante, es también que tienen el firepower para llevarlo a cabo de forma efectiva. Y es aquí donde es que no están teniendo prácticamente ningún problema. Problemas económicos son los que llegan por contra para el conjunto del Barça, que poco a poco se va encauzando en esa falta de créditos que les permitan pelear un poquito más cómodos. Pero como mínimo, en esta ronda, 3 definitivas y Fullby contra Fullby. Cuidado, la furia del cazador de Borwen. Quiere permitir entrar a su equipo, pero llega Famsi, que acaba con el maníaco. Se tanquea la última ráfaga de la furia del cazador. 4 para 4. Igualdad numérica, hay hurto neuronal en ambos lados. Hay desde las sombras de KPZ, el dron de reconocimiento de Borwen que taguea a uno de los jugadores de UCAM, sí, el 4 para 4, pero es que la lectura de la defensa una vez más es perfecta. Y hasta los 4 jugadores de UCAM en este site de A, y el Barça tiene que retroceder. Tienen que retroceder, no tienen las cosas claras, no tienen la situación ya a favor, querían hacer una entrada rápida, no han podido. Finalmente dejan el cable, vuelven para atrás, ahora parece que van a hacer una entrada a 2 tiempos, pero la defensa no titubea, tienen los cables en B y la cámara. Pueden quedarse ahora confiando en esta entrada del Barça. Saiz, que le vuela la cabeza a Olicera, hurto neuronal del Dino Kid. 4 para 3, aguanta Famsi,
detrás de la caja, se quiere abrir, mantiene el ángulo, lanza el desfiladero, se quiere escapar, pero no lo va a hacer. Se mantiene en la misma posición desde las sombras hacia el side TV, donde ya no hay utilidad. Y es Azuri quien acaba con Guardi, la spike plantada. Quick que corta la rotación de Borun y acaba con el IGL. 3 para 2, ventaja numérica para UCAM, que juega el retake. Es que le han faltado 3 desde las sombras más. No podía en solitario KPZ pelear, ayudar al resto del equipo a moverse. Y es entonces cuando uno tras otro, ahora también incluso Scythe, terminan cayendo sin poder presentar batalla. Solo KPZ, el danés, en un 1 para 3. Los 3 jugadores de UCAM que están a una bala en la cabeza de morir. Si KPZ tiene la Infino, lo podría llegar a conseguir, ¿qué? Pero sigue siendo muy difícil. Aguanta detrás del muro, le tiran el humo y Quick se abre para rematarle. Ronda para UCAM Esports, que va a anotar la quinta y sigue abriendo brecha desde la defensa. Una defensa que tiene nombre y es el de la Universidad Católica. Ahora teniendo completo poderío, volviendo a poner en problemas económicos a un rival que ni siquiera consigue guardar. Y ahí llega Bruno, efectivamente. La verdad, una de las notas positivas o más positivas de esta jornada. Ha llegado Bruno para levantar los ánimos de los jugadores del Barça, ¿eh? Ahí está Bruno. Nos lo han pinchado en el segundo mapa y lo ha ganado el Barça. ¿Lo pinchan ahora? ¿Será capaz el Barça de remontar? Ay, no sabía yo la mística. La mística. Bruno, el mago. El mago que, a ver si hay huesos que roer, ¿no? Por aquí, si se pasea un poquito más, si el Barça puede remontar. Porque ahora lo quiere hacer a golpe de bala todavía. Maniac tiene la definitiva y puede electrocutar a alguien. Lanza la stun, se come la flash, aguanta detrás de la caja, le tiran el humo, quiere pushear a Zore y se lo lleva puesto. La primera para Manek, llega el refrag por parte de Flickles, ha caído el maníaco. La furia del cazador de Quick es muy buena, ha tagueado KPZ y Spamzy quien lo remata. Llega la apertura, Guardi que saca una doble. Antonio Guardiola con la capa de superhéroe a 6 puntos de vida. La spike plantada, el molir rebotado, no va a afectar a Olicera. Tiene que retroceder Quick, que estaba tagueado, es un 2 para 2, ventaja de vida para UCAM. Se quiere abrir Quick, está tagueado Guardi, que saca la triple, no me lo creo. Sigue aguantando a 6 de vida. Llega el apoyo de Borwen. Está Olicera tratando de revisar. No observa absolutamente a nadie. Olicera que toca la spike. No la va a hacer de fake. La está holdeando. La para la mitad y Borwen en la apertura acaba con el uso. La ronda que va a subir en el marcador del Barça Esports. 5 a 2 en el marcador. No me lo puedo creer. La mística ha vuelto a funcionar. Bruno, los fans del Barça, pongan huesos, pongan farolas, ese perro tiene que quedarse. Al perro no se le permite ir a pasear ahora. El perro tiene una misión, Bruno. ¿Te imaginas que ahora remonta el Barça al mapa y gana el mapa? Yo me he quedado patidifusa, a ver cómo me voy a quedar. Sería la mística total, ¿eh? Total. Y además apareciendo en los momentos clave. Ahora, eso sí, todavía evidentemente tiene economía UCAM. Se retrocede ahora Olicera percibiendo la agresión. Ya entra con todo el Barça. No han roto el cable, no han roto el cable. No lo va a aprovechar. ¡Ay! Sí, lo aprovecha Olicera. La primera para él. Doble, triple, 4K para Olicera. Es muy bueno. Él solo se las apaña para defender y poner un fortín en el side B. 1 para 5. Solo el Dino Kid tiene 1:10 para guardar la Vandal. Una realidad apabullante la que presenta Olicera, que ha traído al Barça su dimensión. Penalizaba con el cable. Esa tenía que llegar. Era su responsabilidad, pero las demás Ace son pura magia. Aquí va por el Ace. Y ahí lo firma. ¡Ace de Media Martintel para Olicera! ¡Que protagoniza la sexta ronda para UCAM Esports! Se aseguran como mínimo, Emma, las tablas en el marcador al cambio de la 2. ¡Bruno! ¡Bruno bonito! ¿Bonito? ¿Dónde está Bruno? Tiene que volver porque desde luego el Barça no consigue encauzar un ritmo positivo. En el momento que gana una ronda, a la siguiente te lleva al suelo Olicera. Porque una cosa es que te vuelva a ganar UCAM de otra forma, pero de esta tan apabullante, que te hunde tanto, que te quedas sin economía, es realmente un duro golpe que soportar para este quinteto de jugadores. También para Lucas Rojo, devanándose los sesos ahora sobre cuándo sentar el timeout. Y la lectura de UCAM es una ronda que viene en AB, se han estampado porque estaba Olicera, van a ir a A. Y Olicera dice, pues me voy yo para A, tranquilos. Pongo yo mis cables y en A, que se atrevan a entrar si quieren. Tiene un cable en elbow, tiene otro cable en el propio site, la cámara en la parte trasera del site para obtener la información de los dos ángulos, muy tranquilo jugando atrás,
y de hecho lo están dejando incluso para poder jugarlo al retake. Completamente. Y cuidado que igual no hace falta ni retake si FAMSI viene de estas formas pudiendo intercalar ahora la zona central y con ello recupera spot seguro y busca una nueva oportunidad, oliendo la sangre y al fin y al cabo dejando que el rival se interne en sus propias pesadillas. Ojo Saiz con esa Vandal Glass Cannon que quiere ser protagonista. La conmoción que llega por parte de Flickless, pero Saiz acaba con FAMSI. Arma al suelo, pero también la Spike. El Rolling Thunder calentada que se quería pegar Flickless. Saiz le vuela la cabeza. Hay dos armas tier 1 dropeadas. Azuri que acaba con Saiz. Es un 2 para 3. Se quiere abrir Borwen. Aguanta Azuri en Market. Borwen que le gana el duelo. Llega derrapando Mane que recoge una banda del suelo para jugar este 2 para 2. En el que Quick consigue la información tagueando. No va a poder impedir el plante y va a tener que jugar al retake UCAM en este 2 para 2. Hacía tiempo con el Electro Rebote. El mono de Mane que ahora trata de resistir en el postplan, pero yendo para main DB no saben que tienen a Olicera a la espalda. Olicera con el timing perfecto. Borwen que se está posicionando. Manic pillado. Mano a mano de Olicera con Borwen. No lo esperaba el IGL. Tom Baldry cae doble para Olicera. Séptima ronda para UCAM Esports que se asegura como mínimo dos rondas de ventaja al cambio de la 2. Otra vez Olicera. Una Olicera que no solo consigue el 4KJ, sino que finalmente ahora también tiene la confianza como para buscar la espalda en un 2 para 2 que por contra se podría haber vuelto demasiado complicado. También ahí el Barça sufre de no prevenirse en esas espaldas descubiertas sobre las que no tenían control ni información de dónde se encontraban los rivales. Sí, habían hecho tiempo, pero necesitaban asegurarse de que estaban en espacio seguro y ahora sufren las consecuencias. Pensaba que había una pausa técnica porque he visto a Zink y... Yo me he pensado lo mismo. Hablando con Quick, digo... ¿Sudores fríos? Sí, digo, no, por favor. No, lo que hay es un tiempo muerto del Barça. Segundo tiempo muerto del Barça. Esto va por aquí. Ya no le van a quedar más timeouts para lo que resta de mapa, a no ser que se vayan al overtime. Pero ya ha agotado los dos timeouts el Barça en apenas 9 rondas. Es demasiada, ¿no?, la ventaja que está consiguiendo UCAM por el momento. Decía hace 2 rondas, de hecho, que Lucas Rojo debía estar devanándose sobre cuándo sacar el tiempo muerto. Y aquí es donde finalmente ha encontrado el spot para encarar con mejor cara esta recta final del primer bando. Al fin y al cabo, un 7-2 ya son muy malas noticias. Más teniendo en cuenta lo importante que es este mapa, que no paramos de repetirlo. Lo decía Lembo, lo hemos repetido aquí. Es un sunset donde se podrían cambiar las tornas, el devenir de este encuentro. Y es un punto de anclaje que necesita el Barça y que es de extrema importancia para ellos. Así que momento de animar la fanaticada del Barça, momento de gritar a los jugadores porque necesitan vuestra energía. Lo necesitan, ¿eh? Totalmente. 7-2 en el marcador. Fullby contra Fullby. Escudos ligeros para los azulgrana. Escudos pesados para el conjunto murciano. Y la ronda número 10 que empieza con el mítico ya One Way de Omen desde la defensa. Y llega la flash para pusherlo. Key Pinset con la primera. Flick le refraguea otra más para Borwen. Doble para el Barça. Los tradeos sale favorecedor el equipo azulgrana. Los culés que se ponen 3 para 2 con Saiz pushado en medio. Ahora con una realidad en la que Saiz puede ser el héroe o el villano. De momento aislado, sin poder tener refrag de ningún compañero. Esperando la rotación de la defensa y Quick por contra avanzando sobre sus pasos. En los pasos del rival huele el rastro. Pero de momento la Spike viene plantada y va a pillar el spot Saiz para estar más cómodo cortando esa rotación. Rotación. La acaba de taguear con la cámara a Olicera. Saiz que sigue aguantando en el off-angle. Se abre, acaba con Quick. Se queda solo el portugués. 1 para 3. Lo tiene muy difícil Olicera. Es un mago. Hemos visto hacerle ver jugadas increíbles, pero no creo que vaya a ser posible. Saca la triple Borwen. Acaba con Olicera. Tercera para el Barça Esports, que anota después del timeout una ronda que era crucial. Crucial ya Borwen era para la entrada del Barça en ese choque de trenes en el que salía por primera vez. Bueno, no sé si es la primera, pero una de las pocas veces en que ha salido favorecido de un intercambio como este. Con la superioridad en el 3 para 2. Teniendo tiempo de más para poder desplazarse en avanzadilla. Para poder controlar y dominar la zona. Además, el tiempo de los dioses que también tenía esa lechera para poder piquear, conseguía una primera baja espectacular. Sacaba el cuchillo y era penalizado por ello con una nueva victoria del Barça que consigue dar un poquito de aliento y confirmar la efectividad del timeout. A ver si lo consiguen.
aquí. La entrada agresiva, rápido por el mercado. Furia del cazador de Borwen ha pinchado Licera. Azurila Pekel. 5 para 4. Manek debilitado. Manek al suelo. Doble para el conjunto de UCAM. 4 para 3. Ventaja numérica para los de Zinqui. El shock ha rebotado. No afecta. El que ha caído es Licera. Vamos de KPZ. Lanza el desfiladero Famsi para amagar con un cambio de ubicación. Le tiran el hurto neuronal. Obtiene el avance al conjunto culé. Se quieren abrir. Famsi encerrado. Famsi que saca la triple antes de morir. Solo Dirokit. Está muy bajo. Está 9 de vida. Le quieren encerrar. Amaga con el plante. Le está esperando a Zori. No le permite la escapatoria. Va a intentar hacer el plante Saiz. A Zuri que aguanta. Espera la llegada de Quick. Lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil Saiz. 9 puntos de vida. Se abre poco a poco. Revisa. Aguanta. Amaga con el ángulo. Le tiran el arro. Le acaban de spotear. Saiz que sigue dando la vuelta en el side. El tiempo corre en contra de UCAM. Pero sigue siendo un 2 para 1 favorecedor. ¡Se abre! ¡Y ha sido Quick finalmente! El que acabara con la vida de Saiz. Una ronda más que anota UCAM, que ya suma 8 en defensa. Y de nuevo se confirma la realidad de UCAM desde esta defensa. En cuanto el Barça consigue anotar una ronda que tampoco ha sido tan solvente, tan predominante, a la siguiente, de todas formas, UCAM se recupera. No les están dejando respirar. Solo queda una ronda en este bando, capital para los intereses del Barça, si quieren seguir remando en el cambio de bando. Esto va por aquí. Nos vamos ya a esta última ronda. Como bien dice Semma, ronda capital para los intereses del Barça eSports. Si quiere tener un mínimo de opciones de remar en el cambio de la 2. Nos vamos ya con la acción. Esta última ronda del ataque azulgrana, que parece orientada al side de B, donde ahora no está Olicera. CMD anular. Desfiladero. Entrada y al side. Cuidado con Famsi. Ha tumbado el robotito. Busca la doble, pero muere. Llega el apoyo de Olicera. Doble y triple para UCAM. Set que quiere pushar. Es un 4 para 2. El robotito que puede ser levantado, pero no puede poder ser. Azure, Flickless y Famsi que limpian por completo al Barça. Novena para UCAM. Nos vamos al cambio de la 2 con el 9 a 3. Un UCAM que ha brillado desde esta defensa en las lecturas, en las agresivas, en las decisiones. Midrun también para poder terminar de solventar situaciones como la que solventaba Olicera en el 2 para 2 rondas atrás. Y es con esto que parece que además vienen henchidos en Firepower, incluso en rondas en las que puede tener el Barça completamente, puede estar resabido de dónde se encuentra Famsi, pero aún así Famsi se va a hacer una doble. Es que no hay manera de pararle los pies, al menos de lo que ha sido este primer bando, y con ello tendrán que soñar mejor con el segundo. Y de momento, en los tres mapas, el primer bando de los tres mapas ha sido encantadísimo. Storm de UCAM en el primer mapa, Storm del Barça en el segundo mapa, Storm de UCAM ahora en el tercero. Sí. A ver si el Barça es capaz de hacerse como en el Haven, ¿no? Maquillar un poco el marcador, remontar. Es el 9-3, la maldición del 9-3, bla, bla, bla. Bueno, hace mucho que no veo una remontada del 9-3, ¿eh? Hace mucho, efectivamente, yo también. Tenemos el adelantamiento de parte de Azuri, que es penalizado por Borwen. Es con esto el primer intercambio que gesta el 5 para 4. Retrocede el conjunto de UCAM y parece que quieren entrar al side. Ojo con side, que saca 2 kills. Se quería buscar la tercera, pero Flickless acaba con él. Se viene abajo el humo, doble apertura. Vaya bus, vaya kill que buscó. Licera muere a manos de KPZ. Solo Flickless en un 1 para 3. La skin de Paper Rex le va a dar el poder. La skin de la Pagneta, ¿te imaginas? Le acaban de spotear, le han dejado 80 de vida, le tiran el shock de Rosquiva, la paranoia se la come por completo y Borwen acaba con él, anota la ronda de pistolas el Barça. Bueno. Recorta diferencias, Emma, 9 a 4. ¡Pistolas! Y estamos dentro. Como en el Haven. Como en el Haven, efectivamente. No creo, ¿no? Y por si caben dudas, no voy particularmente con el Barça, más allá de los intereses de ganar la predicción. Pero, aparte de eso, voy con el underdog y con quien está por debajo en el marcador para que esto sea más interesante. 9-4, en el Haven ha metido la Echo UCAM. Uf. Pues ahora que no se repita, ¿no? Podríamos decir. ¿O sí? No, pausa técnica, no, por favor. No, es que al final empezaré a pensar que estoy maldito. O sea, empezaré a pensar maldito. Que estoy maldito. La maldición del 9-3, ¿quién se acuerda? La maldición de Uri, esa que cuenta ahora mismo. De verdad, no puedo con eso. Es un peso que llevo encima. Cara de concentración de parte de Zinqui. Ahora a la espera de qué es lo que sucede. Nosotros también a la espera de obtener mayor información. Y con ello se pausa
el ritmo del enfrentamiento. Nos comentan que también es una cuestión de que hay un problema con el teclado, si no me equivoco, de un jugador, así que se solventará en breves instantes y esperemos que vuelva el enfrentamiento cuanto antes. Y por lo que parece, el afectado es uno de los jugadores del Barça. Por lo que parece, estaba el árbitro detrás suyo. Así que esperemos que se resuelva lo más pronto posible mientras vemos la gente que está aquí, que se ha acercado a ver la final de la Rising Media Martintel. Algunos timiditos, no gritan mucho. Otros creo sí. Que, yo creo que pagaría por todas las veces, o sea, tener todos los casteos con público que esté a la vista. Sería increíble. Con público que esté disfrutando de los jugadores. Eso sería increíble. Porque es una maravilla ver las reacciones in situ. Sí. El chat está muy bien, pero a ver, no me compares. Cuando, ¿para qué tener el chat virtual cuando puedes tener el chat real? Efectivamente. Se reanuda el partido. Ha durado poco la pausa técnica. Bien. Lo celebramos. Ronda eco de UCAM. De hecho, full eco, ¿eh? Es que van full clasiqueo todos. Ni escudos ligeros ni nada. Debería ser una ronda muy transitoria para el Barça. Debería, Uri. Si no fuera porque la acabas de mufar. No, es broma. Esto es inmufable. Cinco Classics. ¿Qué podrían llegar a hacer? De momento, modo bola de carne. Protegen el site, lanzan el execute y con esto quieren hacer la entrada. Le rompen el cable a Famsi que quiere seguir derrapando, pusheando. Saez que firma la primera, mete el modo ráfaga. Es Mane quien acaba con Azuri. Doble para el Barça. Es un 5-2 porque Saez elimina a Olicera. El shock rebotado de Borwen. No va a afectar absolutamente a nadie. Llega la entrada agresiva de Mane. Se mete en el humo y con la Classic remata Felicles. Y efectivamente, ronda transitoria para el Barça. Flawless para ellos. Recordan diferencias. Y la gente pensará que el Shakhtar es un error. Pero es vacilada. Está, porque no lo necesitaba tampoco para poder conseguir esta ronda. Y es con esto que tenemos una nueva victoria para el Barça, que viene remontando de a poco. Ya son dos rondas, pero claro, ahora viene lo complicado. Una realidad en la que, bajo los números, debería ser UCAM quien consiguiera ganar en esta ronda. Bonus contra Fullby. Esto va por aquí. Sí que es verdad que UCAM no va a notar o no debería notar mucho la presencia de Outlaw enfrente por parte de Maniac, porque al jugar Full Classics sin comprar nada deberían estar todos con escudo pesado. Ahora mismo, efectivamente, vale, van a estar todos con escudo pesado, así que no van a notar tanto la presencia del Outlaw porque no serían víctimas de una bala de Outlaw. Necesitarían dos de pecho para morir. De momento la ronda que empieza con un ligero tanteo en la zona central, dominando Tails, dominando medio, la flash agresiva para dominar esa zona previa de A, los chicos del Barça eSports, y tratar de anticipar también un poco la intención de UCAM en la ronda. Abandona el pique en la previa de A, el conjunto del Barça, ahora sí se queda Guardi conservándolo, pero no sacando tanto partido de ese one way que al fin y al cabo condiciona que no se quiera internar UCAM, pero UCAM por lo pronto está siendo interceptado con el punto cero en esta previa de A. Veremos si quieren asomar el hocico, si es responsable finalmente Guardi de tener que pararlos ahora. Está calentando la stun flickless desde Tails para limpiar el ángulo de Guardi. Un Guardi que retrocede sabiamente, aunque sí aguantando en una posición bastante avanzada. Llega el humo a modo de one way, el dron de reconocimiento que invierte Quick, pero va a ser simplemente para amagar con una entrada. El humo también en la zona de CT. La Spike está viajando por medio y Mane que está invirtiendo sus recursos también para retomar el control de esa zona de elbow. Va a rotar el UCAM hacia el punto de B donde estaba intentando generar presión Olicera. Es Quick firme a la open kill. 5-4 para el IGL del conjunto murciano. Ventaja numérica para UCAM. Llega la doble apertura. Seth que se revuelve con la modo ráfaga. Doble para Saif. 12 segundos. Valorante ilusión. Olicera que acá con la vía de KP Set. Seth que sigue aguantando, recoge la Spike. Va a tener tiempo para plantar 2-3. Y con ese plante que finalmente llega también el ritmo favorable para el conjunto de UCAM, que pueden estar gozosos dentro del site. No retroceden, pero aún así aguantan la combatividad. Busca trepar Olicera, que coge la espalda de Saiz. Muy debilitado. Una para Quick, otra para Famsi. Décima ronda para UCAM. Dobles dígitos para los de Zinky, que anotan la fullback contra la bonus. Y si es así, te permito el valor anti-ilusio.
Porque al fin y al cabo, sí que es cierto que ajustaban un poco demasiado, que se podrían haber complicado mucho las cosas, el plan te ha llegado por la mínima, pero de todas formas, centrémonos en cómo UCAM, incluso desde el ataque, está también tratando de leer perfectamente al rival, desconcertar a la defensa, penalizar a ese Kello adelantado, teniendo el push hacia, teniendo la presión, llamando la atención de la defensa para finalmente rotar la cadera, irse al side contrario, sorprender y conseguir ese plan de tan anhelado que permitía el 3 para 2. Así que veremos si esto sirve para tener el ritmo cantante también en este bando, porque ahora todavía vemos al Barça con full bye. Es la ronda de igualdad armamentística. El que la pierda no tendrá... Bueno, si la pierde UCAM, tendría economía en algún jugador. El Barça también tendría economía en algún jugador, pero vaya, perderla te va a limitar bastante de cara a la próxima ronda muy importante. Ronda de mapa. Venga, Ori, la precocidad. Ronda de mapa. ¿Ronda de partir? No. Con esto, dobles dígitos para UCAM, que se crece dentro del servidor, pero tienen que arrebatar también la victoria en esta ronda. Entran ahora con la paranoia. Llega la internada, FAMSI derrapando, aterriza el Molly, ha caído FAMSI. El fragmento era buenísimo de Guardi. 5 para 4, ventaja para el conjunto azulgrana. Ha caído Antonio Guardiola, le han dinqueado. Triple para UCAM, que le da la vuelta a la ronda. Hurto neuronal consigue la información. Llega rápido Manek para acabar con Olicera, 2 para 2 al retake, que va a jugar el Barça. Un rite que ahora aún así se presenta dificultoso, pero al fin y al cabo tienen que gozar de esa supremacía frente a un Azuri que tiene 45 puntos de vida. Quick 87 y algo mermados ambos jugadores, Maniac y KPZ, tienen que hacer la épica si quieren salvar este mapa. Paranoia por parte de KPZ, derrape de Maniac. La camarita obviamente que está desactivada, llega el humo en la spike, han tagueado a Manek, que tiene que echarse para atrás, está chocando con su compañero, llega el arro también en el interior del humo, Manek que lo quiere esquivar, está a 5 puntos de vida el polaco, aguanta todavía en el 2 para 2, toca en la spike, KPZ en protección, Azuri que gana el duelo, es un mano a mano entre Azuri y KPZ, el que va en contra la spike a la mitad, Azuri que gana la ronda. En el clutch 1 para 2 el alemán. Sirve una más para UCAM, que anota la undécima. No habían llegado a defusar la mitad. Estaba muy poca vida el jugador de parte del Barça. Mani caía al primero. Tenía muy pocas oportunidades de llegar a conseguirlo. Y es con esto que KPZ parecía que podía pelearla. Pero Azuri, sabiendo que el tiempo gozaba a su favor, termina penalizando, sabiendo que eso, sin haber defusado la mitad de la spike, era una hazaña prácticamente imposible la que trataba de hacer aquí el Barça. Mira la compra que tiene el Barça, es una forzada para ellos, hay Vandals, una Guardian en manos de Borwen. Si pierde esta ronda el Barça, van a tener que jugar con una grapadora la última. Pop Flash, apertura en medio. De hecho está tomando el control del mid. El Barça, Manek al shift, se posiciona muy avanzado. Cuidado la posición de Manek. Un Maniac que puede sorprender, como también intentaba hacerlo FAMSI rondas atrás. Maniac open kill, otra para Guardi, doble para el Barça, que quiere seguir peleando este mapa de Sunset. Olicera que limpia Saiz, quiere recortar diferencias un poco más ahora UCAM. Maniac que localizaba FAMSI, el desfilador lo aprovecha Maniac para retroceder. Mantener este 3 para 4, Maniac aguanta y está esperando a Olicera, que cae 4 para 2. La ronda que pinta muy difícil para los intereses de UCAM, teniendo en cuenta que están ya los 4 jugadores del Barça preparados para darles la bienvenida con los brazos abiertos en B. Triple para el maníaco, triple para el polaco, sexta ronda para el Barça. Y esas avanzadillas de Neon que precisamente veíamos de parte de FAMSI en el bando anterior, ahora repite Maniac, sorprende, consigue la baja y a partir de entonces empieza una superioridad numérica que no para de acrecentarse. Perma agresión que aquí consigue mayores éxitos y rescata a un Barça que ya parecía convaleciente, pero que con esta ronda puede tener un poco de aire, puede tener todavía posibilidades de conseguir la remontada. 11 a 6 en el marcador. Ahí no hay quien viva. Llega la entrada de UCAM que quiere ir rápido, fíjate Olicera, que ha puesto todo el medio. Olicera muere,
a manos de Manny, que le estaba esperando. Derrapa Famsi al side, KPZ que acaba con él. Acaba muriendo el danés a manos de Azuri. Recoge la Spectre del suelo. Es un 3 para 4. Muy debilitado Quick a 5 puntos de vida. Azuri en la apertura acá con la vía de Guardi. Es un 3 para 3. Hay dedos mágicos por parte de Manic. Hurto neuronal de side. Quiere intentar ganar la ronda al Barça. Manic acaba con Quick, pero acaba cayendo a manos de Azuri. El Rolling Thunder para hacer volar a todo el mundo por parte de Flickles, que recoge una banda del suelo. 2 para 2. La Spike plantada. El tiempo corre en contra del Barça. Borwin, que quiere pushar el humo, lo hace de la mano de side. Borwin corona. Solo Azuri que buscaba el ace. Pero es Borwin quien acaba con sus intenciones. Una ronda más que anota el Barça, que sigue recortando diferencias 11 a 7. Y recortan diferencias, pero UCAM no deja de dar miedo. ¿Qué está pasando? Que era una ronda en diferencia económica en contra y aún así tenía UCAM que al fin y al cabo gozar de un Azuri que tenía el picking advantage, que tenía la posibilidad de tener ventaja sobre el rival en esa entrada y conseguía finalmente un 3K. Con esto daba al fin y al cabo la posibilidad a que UCAM culminara. Aún así con éxito, pero bueno, serán esperar un poco más. Es la séptima para el Barça, que pese a sudar las rondas, consigue ahora sacarla adelante también. No olvidemos que el Barça ya no dispone de timeouts en este mapa, ¿eh? Que los ha gastado todos en el primer bando y aún así está resistiendo en este mapa de Sunset. Arranca la 19ª ronda, dron de reconocimiento por parte de Borwin desde Mercado hacia la zona central. No va a haber absolutamente a nadie. Paranoia hacia Elbow desde la Furia del Cazador. Wow. Manny con la primera con el Operator acá con Olicera. Furia del Cazador de Quick que no va a impactar sobre nadie. Ha caído Famsi en manos del Dino Kid. Es un 5 para 3. Seth que sigue aguantando en el Ofangel. Se tienen que comer el cable. Lo acaba de comer ahora Flickles. Sigue el 5 para 3. La ventaja numérica que es clara por parte del Barça. Se abre a Zori. Cae a manos de Scythe. El Molly también para proteger a su compañero. Triple para Scythe. Se queda solo Quick en un 1 para 5. Lo tiene muy difícil. Quiere pushear, quiere mantener la banda en sus manos, va a pillar a Manic en un paso en falso, va a acabar muriendo ahora a manos sí. de Antonio Guardiola. Octava para el Barça, que sigue resistiendo en el tercer mapa de la gran final. Sigue resistiendo y de qué forma, decía antes, tenía que sudar para batirse contra la Echo, es ahora cuando tenían una posibilidad todavía de mayor violencia al frente y sin embargo lo que encontramos es un Barça mucho más capaz de arrollar, de ser agresivo, de recuperar la confianza, de tomar incluso movimientos individuales. Y es aquí donde también tenemos la posibilidad de que este mapa vea la misma remontada que hemos visto en el primero. ¿Tú crees? Yo creo que es posible. A ver, sintiéndolos así, es completamente posible y nadie puede decir lo contrario. A ver, es que ahora no hay economía en UCAM. Claro. No hay economía, es 11-8 en el marcador con vistas en el 11-9. Cuidado, a lo mejor he pecado de precoz. No sería la primera vez. No. Ahora, teniendo la realidad ajustada, UCAM, que tiene que resolver la papeleta, cada vez se nota más la tensión, cada vez ven más cerca la posibilidad de que si no cierran esto rápido, empieza a hacer mella en la confianza de UCAM, en la economía y básicamente en la mayor parte de parámetros ahora mismo, porque si vienen como han venido en esta ronda, si no es capaz de contestar UCAM, puede decantarse este mapa para el Barça. Es que sí queda la sensación de que en los mapas en los que el Barça ha ido por detrás, es decir, en el Heaven y ahora en el Sunset, el Barça ha tenido como más capacidad de resiliencia, de aguantar sí. los golpes, de mantenerse vivo a pesar de todo y pelear el mapa hasta el final. Pero en el segundo mapa... Pero en los que ha sido al revés, no ha sido el caso. Está cabreado, ¿qué dice Famsi? Quiere entrar derrapando, levanta la presión cibernética, la paranoia que es buena, el desfiladero que también, pero es Manny que acá con Olicera, también responde con los dedos mágicos. ¡Vaya barrida del Barça! Flawless para los de Lucas Rojo, que anotan la novena. ¡Vaya paliza de ronda! Una auténtica paliza, no da tiempo a reaccionar y es con esto que al fin y al cabo también juegan con esa rapidez, con ese doble tempo que de pronto quieren para poder dejar completamente desconcertado un ataque de Hugo, aunque no tiene herramientas para pensar, adivinar cómo puede contestar y después ejecutarlo. Es que se les va por el camino la fuerza frente a la pisonadora en la que se ha convertido el Barça en las últimas rondas. Zinky está en la misma posición que en el Haven. Misma posición que en el Haven. Furia del Cazador por parte de Borwin, directamente a main de A. Información conseguida de que en esa ubicación no hay nadie, por lo que ahora el Barça se puede hacer una ligera idea de que la intención de UCAM es acabar en B.
De por lo pronto sí, el conjunto de UCAM que hace presión en el side de B, ahora ya queda confirmado, aparece la rotación de parte de Guardi que pone el más uno en el side de B y percibe la entrada. Prisión cibernética levantada, desfiladero, el Moli que atrae Riza en la pared trasera, se abre Borwen, muere, doble para UCAM, responde con otra doble el Barça, es un 3 para 3, hurto neuronal, activa el C, mediano anular Guardi que quiere resistir, quiere pulsar a Licera, pero es que pide que le gana el duelo, es un 3 para 2, falla la bala Manic More, es un 2 para 1, solo Azuri ante el peligro, KPZ 8 de vida, fica con el plante, ante un mal robotito, vuelve a fiquear a Azuri, está muy bajo KPZ, triple para Azuri. Clutch de Omen del alemán que le da la ronda a UCAM Esports, que va a contar con 3 puntos de mapa en chance. Incluso te diría que la victoria en esta ronda no debería ir correlacionada con el timeout. Al fin y al cabo, a no ser que sea una cuestión emocional el timeout, que también puede ser, en ese caso sí, pero si va por otro lado, al fin y al cabo tenemos a un conjunto de UCAM que quiere entrar rápido al side, que quiere pelear también en esa agresión que sabe que le va a hacer el rival en la defensa, y en esa pelea termina sacando baja la Operator, termina sacando baja la banda también de la defensa. Dos jugadores que al fin y al cabo tenían la voz cantante, iniciaban bien esa cometida como respuesta defensora, pero aparece Azuri, aparece un Azuri que lo resuelve en individual y que vuelve a dar esperanzas para levantar al equipo de UCAM. Y además esta ronda es muy dolorosa porque ha habido mucha inversión de definitivas. Mucha inversión de definitivas. CM de anular, sí. Hurto neuronal, Furia del cazador. Ya son 3 definitivas que has invertido. Ni una, ni dos, ni 3. Y no han servido para nada, porque has perdido la ronda. UCAM, que ha gastado el hurto de Olicera. Y ya, el hurto que era de Olicera, no de Scythe, por cierto. ¿Se acaba aquí Emma? No. Emma quiere fiesta. Quiero fiesta, sí. Confirmamos. Quiere fiesta. En Confirmamos esta noche, de hecho. En el servidor y luego la third party también. El shock dart que caía por parte de Quick. Manique lo esquiva. Manique se quiere abrir. Manique cae a manos de Licera. 5 para 4. KPZ está solo vendido. Consigue una kill. 33 puntos de vida. No lo voy a hacer. No lo voy a decir. 4 para 4. Azuri que aguanta. La pobreza es muy buena. Es Antonio Guardiola que acaba con el alemán. El Moli que aterriza detrás de la caja. Sí, el 4 para 3. Vende el site del Barça. Emma, quieren jugar al retake. Un retake que viene sin demasiadas definitivas, más allá del hurto neuronal, que por el momento no va a poder emplear el bueno de Scythe. De momento recibe Quick y consigue la baja. Muere finalmente a manos de Borwen. Ha caído también Scythe. Ya no hay hurto neuronal. 2 para 2. FAMSI que se reagrupa con su compañero. Flickless jugando detrás de la caja. FAMSI en default. Se quiere abrir poco a poco. Se abren los jugadores del Barça. Han dejado muy debilitado uno de los jugadores de UCAM. Aguanta FAMSI. La primera para él. Se queda solo Borwell y es Flickless. ¿Quién acaba con su vida? Con la ronda y con el mapa. Victoria para UCAM Esports en el tercer mapa de la gran final de la Rising Media Mart Intel. Y se ponen 2-1 a un mapa de coronarse campeones. Y sabíamos que partían con las estadísticas a favor también en su pick de elección, pero de todas formas daba miedo este Barça, que podía entender precisamente este Sunset como la clave para conseguir la victoria y que podían venir también especialmente preparados. No ha sido tanto la posibilidad de una remontada que firman, finalmente no se formalizaba, y es con esto que tenemos que volver con Ulises. Muchas gracias, compañeros. Estamos aquí preparados en la mesa de análisis. Actualmente se impone UCAM Esports, consigue conquistar ese mapa de selección. Todavía quedan por delante, como mínimo, un mapa más. Pero hablemos primero de este mapa de Sunset. Lembo, una vez más, UCAM Esports empieza dominando, pero no ha sido capaz de tener facilidades para cerrar el mapa. Sí, bueno, parece también que el Barça bajo presión actúa un poquito mejor, pero en general el planteamiento del mapa, yo creo que todo el rato UCAM lo ha tenido mejor preparado. También hablábamos un poco antes con Ruby que la compo esta de Keyos Sova, el Keyos hace un poco redundante, como que no le puede sacar mucho partido. Al final el cuchillo siempre suele tener un patrón, es contrareable, y yo creo que el Barça tira más de casta que del propio macro del juego. Pero tiene mucha casta, desde luego. No, lo que está claro es que es una situación igual que la del Haven, en la que de repente te empiezan a remontar, te empiezas a notarlos cerca y los sacas por calidad individual. O sea, sabemos que los jugadores de UCAM son buenísimos y en muchas situaciones de clutch, ya por la experiencia, ya por la calidad, han acabado ganándolas simplemente por eso, por como he dicho, el Embo casta.
Sí, pero al final estas situaciones en muchas ocasiones son las que más factura te pasan, porque por casta a Zinchi ya se le han escapado dos finales. Veremos a ver qué nos depara. Entre los destacados tenemos el duelo de Cyphers, un Scythe que está jugando espectacular, al frente un Olicera que no se ha quedado corto. Muy parejas las estadísticas, dos equipos que vienen buscando ganar, conquistar esa victoria en el día de hoy. Y yo os pregunto, de cara al siguiente mapa, pensando yo también un poquito en ese Ascent, ¿qué memoria tenéis para vosotros del Barça y qué memoria tenéis de vosotros de UCAM? Es que Ascent realmente es la sorpresa del día, porque es uno de los mapas que UCAM no ha enseñado. No había enseñado ni Icebox, ha sido Subban, ni Ascent. Entonces, claro, no podemos saber qué tienen. De hecho, la última vez que lo jugaron fue con Link, sacaron un Harbor, o sea, sacaron una composición de Zinchi pasando bien la tarde, ¿no? Entonces, yo hoy no sé qué tiene. El problema, ¿cuál es? Es el Barça. El Barça sabemos cómo juega, juegan con la compo de Viper. La compo de Viper es muy countereable, es muy buena en ataque, sobre todo tiene mucha utilidad, pero es muy countereable en defensa. También tendremos que ver, Barça ha sorprendido con la compo ya en tres mapas diferentes en los playoffs. Igual es la última sorpresa, la última bala de Lucas Rojo. Puede ser, yo creo que va a ser eso, la compo del Barça que ya conocemos contra lo más estándar del mundo. No creo que UCAM se la vaya a jugar y van a tirar de ese punto honor, de esa experiencia. Y antes de que terminemos de centrarnos en ese mapa de Ascent, cerremos, concluyamos con lo que ha sido este mapa de Ascent. Vamos a conocer cuál ha sido la mejor jugada de MediaMarkt e Intel. Nuestra jugada finalmente va a ser esta preciosidad de Olicera. Arrancaba con un 4K mayúsculo y, para si fuera poco, cerraba siendo el ace de MediaMarkt Intel, donde comería hasta el spawn para rematar esta última kill y acabar también con la vida de Sai. Puro espectáculo. 2-6 en las últimas dos partidas. Yo creo que si vamos así, pues la última que haya 4. Yo soy el 10. Sí, me gusta. Pero oye, antes de que continuemos hablando del partido, antes de continuar con la final, tenemos a nuestro compañero Wolf, que está actualmente desde los patos, muy bien acompañado. Chicos, estoy muy bien acompañado, ¿eh? Aquí de los amigos de Samsung con su gama Odyssey OLED y la familia de los tres fantásticos. El G9 con 49 pulgadas, el G8 con 32 y esta maravilla de aquí, el G6, con 27 pulgadas y sus 360 hercios de tasa de refresco. Además, fijaos qué diseño, ¿eh? Súper fino, todo metalizado y con la base que tiene podéis tener el setup completamente ordenado. Además, cuenta con la IA, que él solito va a ajustar los colores para ofreceros el mejor en todo momento, independientemente de la escena en la que estéis. También, si os molestan los reflejos, no tenéis problema. Tiene la tecnología Glare Free para que esto no sea un inconveniente. Y si sois, como yo, de viciar muchas, muchas horas sin parar, tampoco os tenéis que preocupar de la temperatura, ya que tiene refrigeración dinámica. Así que ya lo sabéis, ¿eh? Es una auténtica pasada. Nuestros amigos de Samsung Odyssey OLED lo que nos traen con los tres fantásticos, y lo necesitas en tu casa, sí o sí, para disfrutar al máximo de vuestras partidas.